Bueno, hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, hoy en el ciclo de seminarios del Instituto Pasteur lo tenemos a Felipe Trachtenberg, que nos va a comentar sobre la simetría estructural de flagelos en Leptospira. Pero antes, bueno, vamos a presentarlo a Felipe un poco para los que no lo conocen. Felipe es licenciado en bioquímica, egresado de la UDELAR, en donde realizó su maestría y su doctorado también con financiamiento de PESIVA. Actualmente es investigador adjunto de la unidad de cristalografía de proteínas en el laboratorio de microbiología estructural y molecular. Así que bueno. Vamos a darle la palabra a Felipe y antes de eso, perdón, que les recordamos que si tienen preguntas, las pueden hacer escribiendo al chat. Nosotros lo vamos a ir siguiendo a ese chat y vamos a armar una lista de oradores. Y si necesitaran hacer una pregunta en el medio de la presentación, si a Felipe le parece, podemos preguntar, hacer una pausa y preguntar. Así que cuando quieras, Felipe. Perfecto, no hay problema, cualquier pregunta. Tengo que compartir, ¿no? Bueno, bien. Bueno, para arrancar, la idea de hoy era contarles un poco una de las líneas del grupo, que ya tiene unos cuantos años y que la verdad que surgió de una colaboración que ahora voy a comentar, pero que básicamente trata de entender cómo las topiras, uno de los modelos de espiroqueta que tenemos, son capaces de moverse. Y para eso estuvimos estudiando lo que es el filamento flagelar, que tiene unas particularidades muy interesantes. Es una maquinaria bastante linda. Bueno, este trabajo arranca una colaboración con dos investigadores que hizo Ale hace ya un montón de años, capaz de casi 10, que es con Albert Koch, que está en Yale ahora, y Mathieu Picardot, que está en París, que son dos expertos sobre todo en leptospira y espiroquetas, pero en leptospirosis. Y luego se integró Chuck Sindelar, que es un microscopista, que tiene además un know-how muy grande en lo que es reconstrucción helicoidal. O sea, un expertise muy grande para entender, para resolver estructuras de sistemas helicoidales. Y un poco la idea de contarles hoy es un trabajo que terminó siendo publicado este año, a principio de año en eLife, que trata un poco gran parte de los resultados que les voy a contar hoy. Y que la verdad fue una evaluación que llevó bastante tiempo, pero que pudimos resolver una cantidad de dificultades técnicas y permitió hacer una aproximación de biología estructural integrativa para resolver este problema. Bueno, las bacterias, muchas bacterias tienen capacidad de moverse y tienen distintas formas de moverse y con nombres bastante raros como crawling, twitching, glitching, distintas formas en las cuales las bacterias se mueven. Y probablemente la que es más extendida, pero la más eficiente es una que es la mediada por flagelos. Y que en muchos organismos que generan enfermedad, generalmente la motilidad es un elemento importante en la patogénesis y virulencia. ¿Y qué es el flagelo? El flagelo es una maquinaria, es una máquina multiproteica bastante compleja, que es muy interesante y que tiene esta estructura que es enclavada en las membranas, está lo que se llamaría el cuerpo basal, que es donde se encuentra un sistema de secreción que es parecido a un sistema de secreción tipo 3, y además están los estatores, o sea, está todo el motor que hace girar a la maquinaria. Conectando ese motor con lo que sería el filamento flagelar, hay una estructura que se llama gancho, que tiene una estructura bastante particular, es corta, bastante particular, que les voy a contar un poco más, y luego un filamento muy largo, y hay muchas bacterias que se han sido estudiadas con bastante profundidad, en particular Salmonella y Escherichia coli, y donde no solo estudiado desde el punto de vista estructural el flagelo, sino que además se tiene muy entendido cómo es el proceso de motilidad y cómo se regula. Por ejemplo, en Escherichia coli, bueno, en esta parte de acá se muestra un video para tener una noción de lo que es
en este caso es quimiotaxis, que es cómo las bacterias tienen capacidad de ir en dirección a un cristal de azúcares, o sea que están sensando el entorno, tienen una especie de sistema sensorial que conecta al movimiento de los flagelos, que pueden girar en dos orientaciones distintas, en las dos orientaciones, sentido horario y antihorario, y mediante esa comunicación entre el sistema sensorial y los motores, la bacteria es capaz de ir en ciertas direcciones o evitar ciertas regiones. O sea, sería todo lo que quimiotaxis, fototaxis, termotaxis, son distintas formas de acoplar el movimiento de la bacteria a ciertas propiedades del entorno. Entonces, ir hacia ambientes que son atractivos para la bacteria y evitar ambientes perjudiciales. Y todo este modelo de motilidad se basa en que las bacterias pueden estar en dos estados translacionales, uno que se llama el running mode, que es cuando todos los flagelos, las bacterias pueden tener uno o varios flagelos, todos los flagelos están rotando en sentido antihorario, y cuando están en sentido antihorario se forma una especie de cabellera de flagelos, y la bacteria se mueve en una dirección particular, a alta velocidad, que es lo que se llama running mode, y los flagelos pasan a ser como propulsores. En cambio, cuando la rotación de los flagelos cambia, esa cabellera se rompe, los flagelos pasan a estar apuntando a distintas direcciones, y eso permite a la bacteria cambiar de orientación. Básicamente, el modelo de quimiotaxis y fototaxis todo eso, se basa en con qué frecuencia las bacterias pasan de un estado de running a un estado de tumbling. Y bueno, hay mucho trabajo hecho desde el punto de vista de estructural de los flagelos, y acá en esta figura estoy mostrando todos trabajos de tomografía donde se han estudiado in situ distintos motores de flagelos de distintas bacterias, y lo que se ve es que todas tienen bastante conservación en los componentes y en las estructuras, por más que hay diferencias. Lo que sí sabemos es que son estructuras bastante complejas, que tienen multiproteicas con más de 30 proteínas distintas que forman como polímeros o anillos y que se van ensamblando como si fuera una maquinaria que tiene que girar a alta velocidad. Y una cosa interesante es que los motores que tienen distintos tamaños, ese tamaño también se asocia al torque que tiene el motor. Y si se pueden fijar en este gráfico, tenemos las primeras tres bacterias, son bacterias que tienen lo que llamamos flagelos extracelulares, exoflagelos, donde toda la maquinaria atraviesa las dos membranas, atraviesa el peptidoglicano y las dos membranas celulares, y el flagelo queda expuesto al solvente. Sin embargo, en este grupo de acá, que es lo que vamos a profundizar un poco más, estos flagelos, estas tres bacterias son espiroquetas, y estos flagelos no atraviesan la membrana externa, o sea, son lo que llamamos endoflagelos. A partir del motor, lo que estaba es el gancho, que el gancho es una estructura muy particular, y hay trabajos muy lindos del grupo de Keiichi Namba, pero también de otros autores, donde han estudiado para entender estructuralmente qué es el gancho, y el gancho es una estructura helicoidal que tiene 11 copias de una única proteína que se llama FLGE, pero que tiene una particularidad bastante interesante, y es que tiene una curvatura bastante definida, y sobre todo en trabajos recientes se ha resuelto la estructura a alta resolución del gancho, viendo que las proteínas pueden adoptar distintas conformaciones de acuerdo a si están en qué lado de la curvatura están del filamento. Ahora vamos a ir un poco más en detalle, porque lo que a nosotros nos interesa es entender cómo se generan estas curvaturas. Dado que es un polímero de una sola proteína, hay una simetría estructural, y qué es lo que guía esa simetría para algo que en teoría son todas las proteínas idénticas entre sí, desde el punto de vista estructural de la proteína en sí, estructura primaria. Y luego está el filamento, que puede ser muy largo, mucho más largo que la propia célula, y que también es un homopolímero de una sola proteína, la flagelina, que se organiza en una estructura también helicoidal con 11 copias por vuelta. Y en entender cómo es estructuralmente el filamento de flagelina, el flagelo, el grupo de Namba resolvió muchas estructuras y hizo un trabajo increíble durante 20 años, donde no solo resolvieron por cristalografía las estructuras de las proteínas en particular, sino que por microscopía electrónica resolvieron los filamentos del flagelo, usando distintas estrategias para trancar ciertos estados que le permitían hacer un abordaje de ese tipo.
Y sin entrar mucho en detalle, porque esto es bastante arduo, pero puede ser después útil en lo que sigue la charla, el filamento este de flagelina tiene una simetría helicoidal, y entonces las simetrías helicoidales se pueden explicar, o sea, tiene distintas formas de describir esa hélice. Cuando uno dice que tiene 11 subunidades por vuelta, uno también puede verlo como si fueran tipo protofilamentos, que son estos filamentos de flagelina, que es 11 filamentos que están empaquetados uno al lado del otro. Esos 11 filamentos, creo que es el concepto importante de 11 filamentos, o sea, esta es una vista de arriba del flagelo, y esto es de costado, o sea que esta subunidad azul podría ser esta, y tiene una subunidad arriba y otra abajo, y cada protofilamento se interacciona con otros dos a ambos lados, y 11 protofilamentos terminan creando esa hélice. ¿Por qué esto es importante? Y es porque ya se había propuesto, mucho antes de tener una estructura del filamento flagelar, de que la curvatura del superenrollamiento de los filamentos, que ya se sabía que había un polimorfismo de los filamentos flagelares, o sea que había distintos flagelos con distintas formas, que se describían con distintas curvaturas y superenrollamiento, se podía explicar por la interacción de dos tipos de filamentos, de protofilamentos. O sea, cada una de estas líneas que ven acá es un protofilamento, y tenemos 11 protofilamentos, y la flagelina puede adoptar dos conformaciones, una conformación L y una conformación R. Si uno ensambla 11 protofilamentos de tipo R, generas una estructura de este tipo, y si ensambla 11 protofilamentos de una conformación L, genera esta otra estructura, que se diferencian en cómo es esa periodicidad, esa helicoidal, en qué dirección va la helicidad de la. ¿Por qué esto es importante? Es porque tenemos 11 protofilamentos, y si tenemos 11 en R o 11 en L, lo que es el modelo que predice que vamos a tener flagelos rectos. En cambio, si empezamos a combinar protofilamentos que tienen distintos protofilamentos L con R, empezamos a generar estructuras que tienen distintas curvaturas y distintas superenrollamientos. Esto es importante para lo que va a venir después, pero básicamente decir que en Salmonella está bien estudiado, y se sabe que en el running mode el flagelo tiene se acoplan dos protofilamentos L con 9 protofilamentos R, y eso le da una cierta curvatura al filamento que es importante para generar esa cabellera y propulsar a la bacteria en una dirección. En cambio, cuando la bacteria pasa al tumbling mode, la relación de protofilamentos L y R cambia, y eso pasan a estar en tipo curly, que es con mucho más curvatura esos flagelos, y eso hace que se rompa la cabellera. Y toda esa relación entre cuántos protofilamentos L y R depende de la orientación en la que es rota el flagelo. Más recientemente, el grupo de Egelman resolvió varias estructuras de filamentos flagelares de subtilis, de pseudomona, y ya teníamos la de Salmonella, y lo hizo tanto para filamentos de tipo L y R, trancando esos estados, porque si uno no tranca esos estados, por microscopía electrónica, lo que no puede resolver la estructura de alta resolución. Y lo que se puede ver acá, como a resaltar nomás, es que todos los filamentos estos tienen la misma simetría helicoidal de 11 protofilamentos, 11 subunidades por vuelta, y lo que se diferencian es sobre todo en lo que se expone al solvente, que son mucho más variables en secuencia. En Salmonella tiene unos dominios globulares que están expuestos al solvente, y se cree que cumplen otras funciones más allá de motilidad, como puede ser cuestiones de interacción con el sistema inmune o mismo adhesión. En cambio, Subtilis tiene una cosa bastante particular, y es que no tiene ningún dominio, sino es un pequeño loop. Pero sin embargo, a nivel estructural, todas las flagelinas son muy parecidas y todas se empaquetan de una forma muy similar. Entonces, pasando a lo que nos interesa a nosotros, que es Leptospira en particular, pero que es como un modelo de espiroquetas, Leptospiras. Algunas especies de leptospiras son las causantes de la leptospirosis, que es una de las zoonosis más extendidas en el mundo.
Y hay otras bacterias dentro de este mismo filum que también generan enfermedades importantes, tanto en animales como humanos. Y para destacar está la enfermedad de Lyme o la de sífilis. No me voy a detener un poco en esto, simplemente me interesa que estas bacterias se relacionan no solo porque desde el punto de vista filogenético están relacionadas, sino que además tienen una estructura, una morfología de la célula bastante particular, y la motilidad también tiene muchas cosas en común. Y bueno, Leptospira tiene una forma de cuerpo que para mí cada vez que la miro me genera mucha sorpresa, es cómo es esta forma del cuerpo en estilo espiral, y que hay una especie que se llama Leptospira interrogans, que se le dice interrogans porque la forma de la bacteria parece un signo de interrogación, pero lo que es muy lindo de esta bacteria es que tiene esta forma espiral, y la cuestión es cómo se pone el sistema motor de la bacteria, que son bacterias que se pueden mover muy rápido, y sobre todo tiene la propiedad de poder moverse a altas velocidades en medios bastante viscosos, y eso se cree que es importante para el tema de la diseminación en tejidos, etc. La motilidad en Leptospira depende de dos, lo que llamamos endoflagelos, dos endoflagelos que están en los extremos de la célula, que están anclados en los polos, o sea que tenemos un flagelo por cada extremo de la célula, y que está súper, son endoflagelos porque son flagelos que quedan en el espacio periplásmico, ahora lo vamos a ver, pero que se enrollan a través de lo que se llama el protoplasmic cylinder, o sea, es lo que está por dentro de la membrana externa. Y esos dos endoflagelos, dependiendo de la orientación de rotación, o sea, si es horario o antihorario, puede modificar la morfología de la célula. Y la célula solo se va a mover en cierta dirección cuando los dos flagelos están rotando en orientaciones opuestas, pero como están mirando para el otro lado, terminan girando en la misma orientación, y eso hace que todo el cuerpo celular gire en una dirección particular. O sea, que cuando tenemos un extremo hook y un extremo espiral, que se ve acá, esta es la forma espiral y este es el extremo hook, la bacteria se mueve a altas velocidades en esta dirección, y acá se ve un video de una bacteria moviéndose muy rápido. En cambio, cuando los motores rotan en igual orientación, se generan extremos espiral-espiral o hook-hook, que lo que hace es equivalente al tumbling que se conoce en Escherichia coli, donde la bacteria empieza a girar en el lugar para cambiar de orientación. ¿Qué tienen de particular estos endoflagelos de espiroquetas y de lepto en particular? Son flagelos que de vuelta atraviesan el peptido glicano, pero no atraviesan la membrana externa, o sea que queda todo el gancho y el filamento confinado en el espacio periplásmico, que es un espacio muy particular, muy delgado y bastante asimétrico. Y obviamente que estamos hablando de una maquinaria que está rotando a alta velocidad, o sea, ya pensar en cómo esto está ocurriendo en ese espacio confinado genera bastante sorpresa. Y además, a diferencia de lo que se sabe en otras bacterias que tienen flagelos extracelulares, que tienen el filamento es una única copia de una proteína que se llama flagelina o flicen salmonella, en Leptospira y en todas las espiroquetas, generalmente los flagelos son mucho más complejos. Tenemos un core central que se sabe que está compuesto por homólogos a la flagelina, que se llaman FLAVE1, pero generalmente tienen más de una isoforma. En Lepto tenemos cuatro isoformas distintas, que están en cantidades diferentes. O sea, FLAVE1 es la más abundante y hay 12.000 copias por célula, pero después de FLAVE2 y FLAVE4 tenemos entre 2.000 y 3.500 copias. Y después alrededor de ese núcleo central de flagelina se sabe que hay una especie de vaina, una cubierta de proteínas en la cual se ha asociado que está FLA1 y FLA2, que son dos proteínas de estructura desconocida, y que formarían esa vaina como recubriendo ese núcleo. Entonces la primera hipótesis que en su momento habíamos planteado es que esa FLA1 y FLA2 estarían mimetizando lo que sean esos dominios extracelulares que tienen las flagelinas de Salmonella. Cosa que no pasa. Entonces, bueno, la pregunta central que nos hacemos es cómo flagelos, endoflagelos, que están en ese espacio confinado, no solo son capaces de cambiar morfológicamente la célula, sino que además producen la rotación de todo el cuerpo celular y, en definitiva, producen la motilidad de la bacteria.
Y esta historia arrancó con el trabajo de Elcio Wunder hace muchos años, en el cual participamos, y que todo surgió a partir de un aislado de un paciente de leptospirosis que tenía un síndrome pulmonar hemorrágico, y en ese aislado encontró que había dos tipos de colonias, una colonia mucho más grande, que generaba una colonia mucho más grande, que era una bacteria con motilidad, y sin embargo había colonias más reducidas, en las cuales lo que vio fue que la motilidad estaba completamente afectada. Entonces, lo primero que hizo fue estudiar los flagelos, cómo eran. Y para sorpresa encontró que, bueno, los flagelos de Leptospira tienen esta tendencia. Los flagelos normales de Leptospira tienen esta tendencia a superenrollarse y formar estas estructuras tipo como que se enrollen sobre sí mismo. Y cuando analizó el flagelo de este mutante que habían aislado, vio que el flagelo era bastante derecho y había perdido esa capacidad de superenrollarse. Entonces, lo primero que hizo fue ir a ver qué le estaba pasando a ese flagelo, y analizando flagelos purificados vio que había una proteína muy abundante que ya no estaba en esa bacteria, y esa proteína era una proteína que terminamos denominando flagellar coiling protein A, porque como que induce el superenrollamiento del flagelo, que no tiene ninguna homología con otra proteína estudiada, que tiene un péptido señal, o sea que eso implica que no sería secretada por el sistema de secreción del flagelo, como ocurre con flagelina, sino que iría por la vía natural, y que es una proteína muy abundante en lepto. O sea que encontramos un nuevo componente del flagelo, y cuando fuimos a ver por microscopía electrónica, por inmunolocalización, dónde se ubicaba, vimos que realmente vemos señal todo a lo largo del filamento flagelar. Y algo que capaz que queda más para el final es que, por alguna razón, toda la marcación se encuentra siempre en la cara convexa de esta micrografía. O sea, realmente es como que hay una tendencia a ver a la proteína en esa cara. Y en colaboración con Jun Liu, lo que se hizo fue ver cómo eran los flagelos de las bacterias de Lepto Wild Type y el knockout de FCPA in situ por tomografía, y lo que se vio que no solo los cambios de las propiedades del flagelo cuando uno lo purificaba, sino que mismo en la celda se ve que hay un adelgazamiento importante del filamento flagelar que se recupera cuando se complementa con FCPA. O sea que como conclusión es que llegamos de este trabajo, que FCPA es una nueva proteína flagelar que probablemente forme parte de esa vaina y que sobre todo promueve el superenrollamiento flagelar, o sea, realmente está generando un cambio estructural del filamento flagelar. A partir de ese trabajo dijimos, bueno, ¿habrá algún otro componente que esté desconocido y que esté asociado al flagelo? Y bueno, Elcio, en colaboración con Mathieu Picardot, salieron a buscar a partir de una librería de mutantes de lepto, del genoma, y encontraron un mutante que había perdido la motilidad y que, sin embargo, no tenía mutado ni las flagelinas, ni FCPA, ni FLA. Y lo que tenía era una nueva proteína también desconocida, que no tenía homología con nada que teníamos en la vuelta, y que no solo hacía que hubiera una pérdida de la motilidad, sino que además los flagelos, de vuelta, perdían parte de la curvatura y la forma normal. Y la motilidad, el fenotipo no es tan drástico como veíamos con FCPA, pero lo que sí llegamos a ver es que lo que se pierde es como una especie de subpoblación dentro de las bacterias que se mueven a muy alta velocidad. O sea que es como que está afectando, capaz que transmitir todo el torque o algo por el estilo. O sea que las bacterias se mueven, pero no llegan a moverse a tan alta velocidad como las wild type en algunos casos. Y de vuelta, ahí hay dos cosas importantes para decir. Uno es que por micrografía también vemos que FCPB parece distribuirse todo a lo largo del filamento flagelar y también parece marcarse todo solo en la cara convexa de ese filamento. Y cuando fuimos a hacer, y esto es importante, cuando fuimos a hacer por Western Blot, ver las proteínas en el flagelo purificado, lo que vimos es que FCPB obviamente se pierde en el knockout. Y lo que se ve es que en el knockout de FCPB, FCPA está en el flagelo purificado, pero sin embargo FCPB se pierde en el knockout de FCPA. Esto ya nos empieza a dar una idea de cómo es esta organización estructural en el flagelo, en el cual
FCPA no requiere FCPB para ensamblarse el flagelo, pero FCPB requiere FCPA para ensamblarse el flagelo. Quiere decir que es muy posible que FCPA esté más interno y por fuera esté FCPB. Y bueno, entonces, como conclusión de este trabajo es que tanto FCPA como FCPB son proteínas, nuevas proteínas flagelares que formaría, probablemente formen parte de esa vaina flagelar y hacen que el complejo, el flagelo, el lepto, sea extremadamente complejo. Y por eso decidimos ir al siguiente, a la siguiente etapa, que es entender estructuralmente cómo se disponen estas proteínas en el flagelo y qué le confiere esa capacidad de superenrollarse. Bueno, en estos gráficos acá estoy mostrando videos de cómo se mueven las bacterias, tanto de wild type, el knockout de FCPB y el knockout de FCPA. Y lo que se puede ver en estos videos es que FCPA, realmente la motilidad está muy afectada y las bacterias casi que ni pueden, cuando se dividen, no son capaces de separarse entre dos células hijas. En cambio, cuando se divide FCPA, la propia motilidad ayuda a separarse. Cuando fuimos a analizar por el tratar de determinar la estructura de este complejo, este ensamblaje molecular, fue bastante desafiante. Y se intentaron, y eso, y Chuck Sindler fue fundamental, o sea, hizo un trabajo increíble. Y bueno, acá simplemente para que vean, es una muestra de lo que serían las estructuras de un sector, una región del filamento flagelar, para wild type y los mutantes, y lo que se ve es que hay cambios. En wild type ya vemos que no es completamente simétrico, sino que hay como estructuras diferentes a distintas regiones del filamento flagelar, y que cambia mucho entre las distintas mutantes, y en los mutantes de FCPA tenemos flagelos que son más gruesos y más delgados, y estos delgados son mucho más rectos. Y ahora después lo vamos a ver bien. Entonces, se intentó hacer single particle para tratar de resolver a alta resolución este complejo y tuvimos varias dificultades. Una de las dificultades más grandes es que hay una orientación preferencial, o sea, hay una única orientación en la cual el filamento se pone en las grillas del microscopio. Eso hace que uno no lo pueda ver en todas las orientaciones como se necesitaría. Entonces se decidió seguir un approach de tomografía y promediado por de los subtomographic average para tratar de aumentar la resolución. Y bueno, lo que se vio, o sea, esto fue todo hecho por Chuck y Kimberly, en el cual lo que se hizo fue tratar de generar el mejor mapa posible de este complejo multiproteico. Y en lo que ya cuando uno mira los mapas, bueno, la resolución a la que se alcanzó con este procedimiento fue entre 9 y 15 angstroms, dependiendo de las zonas, lo cual es una resolución bastante buena para hacer por tomografía. Y lo que primero podemos ver ya al mirar los mapas es que realmente no es una estructura helicoidal simétrica en la cual más o menos tenemos las mismas features, las mismas formas en las distintas partes, en todas las partes del flagelo, sino que realmente hay diferencias que se distribuyen a lo largo del filamento. Entonces, lo que se decidió seguir una aproximación de biología estructural integrativa para tratar de generar un modelo atomístico que permitiera explicar esa densidad electrónica, sería por CRI-DT. Y para eso, obviamente, que había algunos componentes que podíamos deducirlo en función de homología, como puede ser el core de FLAVE, que sabíamos por alineamientos que iba a ser muy parecido a la flagelina. Pero había algunas proteínas que en las cuales no teníamos estructura, y para eso resolvimos las estructuras de FCPA y FCPB por cristalografía. Y combinando la información de la microscopía electrónica con las estructuras cristalográficas, generamos un modelo en el cual explicamos casi toda la densidad electrónica. Hay partes que nos faltan, y ahora vamos a ver sobre eso, y que fue, la verdad que fue un trabajo bastante desafiante y lindo de hacer. En relación al core, que vendría a ser esa hélice de flavés o flagelina, la flagelina leptospira, lo que se diferencia de la salmonella es que le faltan los dominios de 2 de 3, o sea que sería muy parecida a la de Bacillus subtilis, o sea que no tiene dominios que están como radialmente expuestos al solvente, y sería una estructura de este tipo. Entonces, basándonos en...
Entonces, una cosa que se hizo fue ver si realmente reproducíamos la simetría helicoidal que se ve en Salmonella, en Bacillus subtilis y en Pseudomonas, si esa simetría también era de 11 unidades por vuelta, y eso se ve un poco acá, o sea, donde hay mayor correlación es cuando se llega a 11 subunidades, lo cual indicaría que realmente el core del flagelo, flagelina, es similar a las otras bacterias que estudiadas. Y luego se pusieron en el mapa, en el mapa de densidad electrónica, se pusieron las distintas copias de FCPA que uno podía ver, y distintas copias de FCPB. Y eso fue un trabajo bastante interesante y desafiante, porque los mapas no son igualmente lindos en distintas regiones, así que hubo que hacer distintas aproximaciones, y sobre todo lo más complicado fue refinar y minimizar este modelo para evitar que haya choques. Y el resultado de ese modelo atomístico del filamento flagelar, lo que nos muestra es que realmente las proteínas FCPA y FCPB no se disponen en forma homogénea a todo lo largo de la hélice, sino que se ponen sobre una cara que resultó ser la cara convexa, y por lo tanto es consistente con lo que habíamos visto previamente. Una cosa importante es que justo FCPA se dispone, interacciona con el core de flagelinas justo en la zona donde están estas marcas que están acá, esquemáticamente señalamos en estos puntos, que es donde se encuentran los loops de la FLAVE, donde hay variaciones en las isoformas. O sea, tenemos 4 isoformas de FLAVE, bueno, justo estos loops es donde se encuentran estas regiones, por lo cual es esperable que tanto FCPA como las distintas isoformas de FLAVE no interaccionen en forma igual, o sea que haya probablemente preferencia de FCPA por alguna de las FLAVE. Y el otro análisis que hicimos, que un poco apoya el modelo, es que vimos que hay una gran conservación en las distintas superficies de interacción entre los distintos componentes. O sea, tanto en la interacción con FCPA con FCPB, como FCPB con FCPB, lo que vemos es que estas regiones están bastante conservadas, lo cual indicaría de que hay una conservación funcional para poder ensamblar ese flagelo. Básicamente, ese modelo atomístico que describimos es consistente con todos los datos experimentales que habíamos visto previamente. Por un lado, que FCPA y FCPB se disponen en la cara convexa en las micrografías, en localización en las micrografías. Que FCPA es necesario para ensamblar FCPB, pero FCPB no es necesario para FCPA. Está perfectamente de acuerdo con nuestro modelo, porque FCPA es interna y FCPB es más externa. Pero además, otra cosa que hicimos para validar el modelo es comparar el filamento de flagelo de Leptospira, que me olvidé de decir que es un dato importante, que todos estos estudios fueron hechos con Leptospira biflexa, que es una especie de saprófita de Leptospira. Cuando hicimos el análisis por tomografía del filamento de FCPB menos, el knockout de FCPB, lo que vemos es que se pierden algunas densidades electrónicas que son las mismas que nosotros habíamos encontrado o habíamos ubicado a FCPB en esta región de acá. Y yo no sé cómo voy de tiempo, pero bien. Y bueno, para terminar, básicamente, cuando hicimos el estudio de ver cómo es la curvatura para distintos mutantes, lo que encontramos es que el filamento flagelar wild type tiene una curvatura bastante importante y es bastante homogénea, y a medida que uno va mutando FCPB y FCPA, lo que hacemos es vamos perdiendo esa curvatura y los filamentos pasan a tener no solo menor curvatura, sino que además también una distribución mayor. Entonces, un poco para terminar, ¿cuáles son las conclusiones? Y la conclusión más importante es que el flagelo de Leptospira está asimétricamente organizado por proteínas decoradoras que se disponen alrededor del núcleo de flagelina, y que esta asimetría, esta ubicación asimétrica, lo que hace es le confieren como curvatura al filamento, que es importante para la motilidad. ¿Y por qué sería importante? Y si uno pensara en un filamento recto, dado que el cuerpo celular de la bacteria está alrededor de ese filamento, si girara el filamento, esto no generaría ningún efecto sobre la bacteria. O sea, el filamento estaría girando y no estaría modificando el cuerpo celular. En cambio,
Si el filamento es curvo, al girar, esa curvatura va a generar como ondas que van a hacer mover a la bacteria y en definitiva le van a dar esa estructura espiralada en los extremos y van a terminar haciendo girar todo el cuerpo celular. Bueno, un poco era este video que estaba ahí. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Y bueno, uno es entender cómo se ensambla un flagelo simétrico y por otro lado, ¿qué es lo que provoca ese grado de superenrollamiento? Y para eso tenemos algunas hipótesis, como por ejemplo que el core de Flavés, que está acá, dado que la leptospira tiene más de un isoforma, es que haya una simetría en cómo se disponen estas Flavés y que esos protofilamentos no sean todos idénticos o que estén distribuidas en forma homogénea las distintas isoformas, sino que haya un orden particular. Otra hipótesis es que el ensamblado esté asociado a interacciones con componentes celulares, o sea que la simetría esté inducida por el entorno, y esto básicamente se refiere a que el filamento flagelar del lepto y las espiroquetas es un endoflagelo, o sea, está confinado en ese espacio muy pequeño del espacio periplásmico, que es bastante asimétrico, o sea, para un lado tiene el peptidoglicano y para otro lado está la membrana externa, y es un espacio tan chico que incluso el flagelo genera como una especie de deformación de la membrana externa porque no hay espacio para el mismo. Y por otro lado, es que las diferentes superficies que son expuestas por generar un filamento flagelar generan interacciones diferentes a ambos lados. Y un poco para entender, por eso expliqué al principio los filamentos tipo L y R, uno puede generar curvatura simplemente cambiando las proporciones de protofilamentos L y R. Y lo que probablemente esté pasando es que lepto tenga naturalmente con las proteínas estas decoradoras, lo que se está induciendo sea un tipo de distribución diferencial en esos protofilamentos L y R, que hace que no solo se superenrolle, sino que además termine, en definitiva, esto es una propuesta, en definitiva termine generando superficies diferentes entre esta región del flagelo y esta otra que permitan ensamblar distintos componentes. O sea que la curvatura se generan superficies diferentes en un lado y el otro y eso permitiría el ensamblaje de FSPA y FSPB. Básicamente, como experimento lindo para tratar de mostrar esto, sería generar flagelos que sean solo L o solo R y deberíamos ver que la distribución de proteínas cambia en función de eso. Y bueno, para terminar, agradecer a todo el grupo, en particular bueno, a los colaboradores, a Elcio, Albert, y a Chuck y Kimberly y Megan, que son con los que hemos colaborado más, y a Mateo y Ariel, que también trabajaron en el proyecto. A todo el grupo, a Ale y a Sofi, son los que particularmente estuvieron involucrados, y a Fabi, que estuvieron particularmente involucradas en el proyecto, y que Fabi está haciendo su doctorado en esto y está avanzando bastante en terminar de explicar toda la densidad electrónica que vemos en ese filamento, porque algo que no dije, pero hay un componente que todavía no tenemos la estructura y todavía no logramos identificar, que son las flas, que están muy conservadas en espiroqueta y que tenemos una idea de dónde más o menos deberían estar. Bueno, gracias, Felipe. Bueno, entonces queda abierto el chat para hacer preguntas, para quien guste. Esperamos. María Eugenia te dice, preciso trabajo y felicitaciones. Preciso. Precioso. Preciso también puede ser. ¿Preguntas? Matías tiene una pregunta. Obvio. Ahora le damos la palabra. Dame un segundo, Matías. Bruno dice que tiene preguntas, pero no se anima. Ahora lo... Así que ya le prendimos fuego, o sea que tenés que hablar, Bruno. Sí. Dale, Bruno. Bien, Mati, deberías activar tu micrófono y tu cámara si quisieras.
Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí, bien. Perfecto. No, buenísimo el trabajo. Yo, obviamente, no es la primera vez que lo veo, pero siempre que lo veo me gusta más y le encuentro alguna cosita más también para preguntar. Esto yo ya en algún momento te lo comenté, pero ahora te voy a comentar desde otro punto de vista. En algún momento siempre te había preguntado la posibilidad de poder reconstituir el flagelo. O sea, como una forma de experimento para saber si a la hora del ensamblado se ensamblan de por sí de forma simétrica o no. Ahora, cuando planteás, está bien, que el flagelo en realidad se ensambla dentro de un contexto que es extremadamente restrictivo, digamos. Lo primero que me hace pensar es que en realidad, y vos en algún momento me lo comentaste, que no va a ser para nada fácil, ensamblar eso de forma in vitro, por decirlo así. Porque claramente el contexto puede estar generándote que vos necesites ese contexto para que se dé la simetría. Si vos lo pudieras ensamblar, capaz que eso te permitiría saber si realmente la simetría va por el lado de la restricción en el espacio. Ahora, lo otro que yo quería preguntarte es, por lo que tengo entendido, el flagelo tiene una cierta periodicidad helicoidal, o es decir, vos siempre tenés la misma cara, pero ¿qué pasa? Como la membrana se va enrollando, por decirlo así, alrededor del flagelo, también tendría que haber el flagelo tendría que ir girando a su vez, o sea, la cara que vas poniendo a la membrana, si es así que fuese el caso, tendría que ir cambiando también a medida de que en función en la posición donde esté. ¿Me explico a lo que voy? Porque vos en realidad tenés un flagelo que va alrededor de la membrana, así que si el flagelo, por ejemplo, tuviera exactamente siempre la misma cara expuesta, entonces, sin tener ningún tipo de torsión, entonces en realidad cambiaría la cara que está expuesta a la membrana. Pensando porque, si fuese así la hipótesis de que la cara que está descubierta es siempre la que está sobre la membrana, y es eso lo que puede ser, es uno de los factores, vos podrías verlo, quizás, de las tomografías que vos tenés, donde te muestra el cuerpo celular y te muestra el flagelo, digamos. O sea, porque hay una cuestión de distancias que tendrías que tener para esas vueltas o torsiones del flagelo, ¿no? A ver, con respecto a la primera pregunta, que es la de la reconstitución, en realidad sí es un experimento lindo de hacer, complicado, sobre todo porque difícilmente uno pueda tener todos los componentes aislados. O sea, FSPA y FSPB sí podemos purificarlas en forma aislada, pero FLAB es un problema porque es una proteína bastante, digamos, no soluble, o sea, tiende a generar estos agregados. Uno podría pensar ver cómo hacer para un flagelo ya constituido, desensamblarlo y volverlo a ensamblar, que eso algo se hace con flagelina. Pero nuestra experiencia es que son complejos difíciles de manejar, mismo de purificar, toda la parte de microscopía, hubo bastante trabajo para tratar de optimizar ese porque los filamentos se rompen y después no son estructuras fáciles con las que trabajar. O sea que es un experimento lindo hacer, solo que realmente va a ser desafiante, y no lo hemos hecho. Y lo tenemos como un pendiente para hacer. Y con respecto a la otra, mira, dentro del proyecto estaba planteado hacer tomografía in situ de la bacteria, un poco como se hizo ahora para tratar de mejorar la resolución del filamento en la bacteria para ver cómo se dispone. Nosotros tenemos algunas hipótesis de que hay una cara preferencial, la cóncava, que estaría mirando hacia el peptidoglicano y la otra mirando hacia... Pero es una hipótesis, todavía no lo hemos demostrado y es algo que tenemos planteado como para estudiar desde las interacciones que pueda tener con otros componentes celulares hasta realmente poder ver in situ qué está pasando. Bueno, bien, gracias. Juan Pablo Tosar tiene una pregunta para hacer. Juan Pablo, si podés habilitar tu micrófono, tu cámara, si quisieras.
Bueno, no sé si ahí me escuchan. Nada, simplemente antes de una pregunta muy concreta, pero ahí me da boba, un comentario. Felicitaciones por el precioso trabajo. El precioso trabajo es ese que cuando lo escuchás decís, pa, qué lindo que trabajan, y la preciosa presentación, que es cuando decís qué linda que es la biología, qué lindo que es cómo funcionan los cerebros, y creo que transmitiste las dos cosas. La pregunta muy concreta es, ¿el ratio entre proteínas L y R es fijo para la bacteria y el flagelo, y eso le da una cierta estructura y helicoidea, y helicoidea, ¿entendés? ¿O es algo que puede ser dinámico con el tiempo? O sea, que pueda irse alterando la razón entre ambas conformaciones. Bueno, gracias por el trabajo. Un poco, capaz que no lo dije tan claramente, pero las combinaciones de protofilamentos L y R puede cambiar y cambia de función de la orientación de rotación del flagelo. Eso es un punto. O sea que la rotación del flagelo promueve más de un tipo de otro. Hay una, aparentemente, o sea, cuando uno analiza flagelos de Salmonella, por ejemplo, de Escherichia coli, hay como una estructura preferencial, una organización preferencial, que es la que está asociada con el modo running, pero que eso, se sabe que hay polimorfismo, o sea que cuando uno purifica flagelos vas a tener de distintas formas, y es más, capaz que un poco, si uno mira esto que está acá, este gráfico acá, que vos ves que en wild type tenés una curvatura preferencial, cuando perdés estas proteínas y mismo te quedás solo con el core, que vendría a ser solo flagelina, vos ves que tenés un grado de curvatura muy diferente, es como que capaz que perdiste ese constraint que te generan las proteínas decoradoras, y ya el flagelo puede adoptar distintas, capaz que hasta cómo se disponen en la grilla, que te genera una cierta curvatura por cómo se orientó, y eso define, es como que tenés distintos estados posibles, y bueno, es como quedó. O sea que, no, podés cambiar entre distintos... o sea, la relación entre distintos protofilamentos, y eso un poco era un poco lo que quise o intenté marcar en este gráfico, que es de un artículo de Caladine, creo que se llama, en el cual lo que muestra esto son distintas proporciones, tenés 11 tipos de filamentos, este es todo L, este es todo R, y este es 10 a 1, 2 a 9, 3 a 8, etc. Las distintas composiciones de protofilamentos L y R te genera estas estructuras diferentes, de curvaturas diferentes, que va a depender de eso que te digo. Cuestiones propias, por ejemplo, el lepto, yo creo que hay una tendencia a formar un tipo de protofilamentos, y eso es algo que no presenté, pero tenemos una estructura del core a mayor resolución en colaboración con Chuck, y donde se ve que principalmente L, que claramente las proteínas decoradoras lo están modificando, pero en cambio en Salmonella se tienen que usar mutaciones que te lo trancan particularmente para poder generar esa homogeneidad. Bien. Bruno Manta tiene una pregunta, así que Bruno, si habilitas el micrófono la vas a poder hacer. Bueno, Feli, gracias, es la primera vez que veo el presentación está tan entera, tan linda. Feli, el flagelo corre por dentro del periplasma, ¿no? Si entiendo bien. Sí. Por lo cual, lo que pregunto, o me llama, me parece muy curioso, es esto de generar una simetría en todos los otros componentes del periplasma, en particular todos aquellos que atraviesan desde la membrana hasta el peptidoglicano. ¿Eso está estudiado? Porque no va a poder correr a la par de todo lo que cruza de lado a lado. No. La verdad, no, o sea, es como que debe ser de las cosas más asombrosas cómo Core no hace ese flagelo para girar en ese espacio confinado, que además tenés, como decís, proteínas que atraviesan desde la membrana interna a la externa, y que tenés pilas de estructuras que y sobre todo que la membrana externa es bastante lábil, o sea, que algo que está girando a esa velocidad debería, lo primero que uno piensa es que la debería destrozar, o sea que no debe estar girando con tantos grados de libertad. Una posibilidad es porque está interaccionando o con el peptidoglicano o con alguna otra estructura. Y lo otro es que, claro, todas estas proteínas que estén, en cierta manera,
distribuidas de alguna forma en el cuerpo celular también le generen, disminuyan ese, o sea, que el flagelo no se puede ir para cualquier lado, sino que esté. Pero también el propio cuerpo celular, al enrollarse a través del flagelo, eso también le genera una restricción de. El flagelo no puede dar chicotazos para cualquier lado, sino que está en cierta manera como confinado por el propio peptidoglicano, que es algo bastante rígido y cosas. O sea que creo que como que todo está ayudando para que el flagelo, sobre todo, genere esas ondas que terminan creando esas morfologías celular que muevan todo el cuerpo celular y que, claro, por cómo es la forma de la bacteria, termina pudiendo moverse en medios viscosos a muy alta velocidad. Feli, y una pregunta un poco más redox, y perdón por los redox. Muchas de esas proteínas que están en el periplasma tienen disulfuros, inclusive algunas de tu flagelo. ¿Hay alguna evidencia de que los mutantes de las DSB existen, del sistema de DSB, produzca deficiencias en la formación de ese flagelo? No que yo sepa. La verdad que no lo tengo visto. Sé que, por ejemplo, en nuestras proteínas, hay algunas proteínas que tienen cisteínas y que forman disulfuro, pero no es, o sea, como que no es algo que mismo está estructuralmente, no están en lugares que uno podría decir, ¿cómo afectaría? O sea, por ejemplo, FCTB tiene, en Biflexa no tiene disulfuro, creo que en Biflexa ese disulfuro lo pierde, pero en Interrogans lo tiene, y está mirando hacia afuera, o sea que, por ejemplo, no debería afectar. La A tiene cisteína y podría formar disulfuro, pero de vuelta, creo que las FLA son todo un misterio, que es algo que en el cual sobre todo Fabi está metiéndole mucho esfuerzo para tratar de escular. Gracias. Alejandro Busquiazu quería hacer una pregunta, comentario, así que más un comentario, preguntar no puede preguntar. Comentario, entonces. A ver, nos diga. Hola, ¿qué tal? No sé si se escucha. Sí. No, era un comentario cortito en relación a una pregunta anterior, simplemente para decir que Fabiana San Martín, que está haciendo el doctorado, sí hizo algunos ensayos lindos de reconstitución in vitro del filamento. Básicamente la aproximación posible, que dio algunos resultados interesantes, después fueron no fácilmente reproducibles, pero que me parece que vamos a insistir en algún momento sobre eso. Creo que Matías había preguntado eso, y efectivamente podemos usar, por ejemplo, los mutantes, o sea, hay una serie de mutantes que tenemos disponibles y podemos que las bacterias crecen, que no tienen ciertos componentes. Entonces tenemos las FCP, que lo mencionó bastante Felipe, FCPB-, FCPA-, etc. Y claro, podemos jugar con esos filamentos e ir agregando algunos de esos componentes que de hecho la hipótesis más probable es que se recluten en el periplasma. Entonces, y algunos resultados promisorios muy lindos se vieron de esa manera, bajando los filamentos reconstruidos. Pero bueno, ese era un comentario como para agregar. Y ahora aprovecho, en relación a esto, todavía falta mucho por entender desde el punto de vista mecanístico. Yo me animo a decir, en relación a eso, por ejemplo, pensando, ¿no?, en las proteínas que atraviesan las dos membranas, que no hay muchas, pero hay varios, sobre todo sistemas de transporte. No solo eso, digamos, hay una serie de consideraciones que a mí, por lo menos, me lleva, sé que Felipe no está tan de acuerdo, Chuck menos, pero yo no veo ninguna evidencia directa que lo excluya todavía, es que tenemos que realmente demostrar que en espiroquetas, no solo en leptospira, realmente los filamentos roten en relación al cuerpo celular. Sin duda que el motor rota, la rotación es imprescindible para la traslación, etc. Pero es que no hay una cara que está permanentemente mirando la membrana interna, que sería la cara cóncava. Si eso fuera así, entonces en realidad no rota en relación a la membrana, sino que habría una tracción mecánica. O no, capaz que rota. Sin duda que todo llevaría a pensar que rota, pero ahí aparecen una cantidad de problemas.
Entonces, eso en realidad no está demostrado, eso quiero decir. No hay evidencias directas de uno o el otro. Matías tiene una pregunta que me pidió que la lea. Bien, pregunta si FCPB tiene un perfil hidrofóbico particular asimétrico como para explicar una posible preferencia por la membrana externa. Dice que lo pregunta por el comentario sobre su dificultad para trabajar aislada dada su alta agregación. Entonces, eso, si Bueno, FCPB es. la B es lo que estaría como escondido, está en el centro, o sea, está escondido del resto del ambiente, del coso, por las proteínas decoradoras, o sea que tiene un componente hidrofóbico bastante grande y no debería estar interaccionando con otras componentes celulares, o sea, ni con la membrana ni con nada, porque en teoría está realmente como empaquetada dentro de capas de FCPA, FCPB, y del otro lado creemos que está FLA, o las dosis o formas FLA. Una cosa que no dije, bueno, en realidad han resultado no publicados, es que tenemos evidencias por crosslinking de que el modelo atomístico es, o sea, de que la disposición de las proteínas es consistente con datos de crosslinking, que eso es algo que hizo Fabiana en la pasantía en París, y que es otra forma de apoyar este modelo por biología celular integrativa para tratar de construir un modelo que, si bien es desafiante porque no tenés alta resolución, pero que integrando toda la información te permite llegar a un modelo confiable. Parece que no hay más preguntas. Así que hacemos, Felipe. Muy buena tu presentación. Y nada, la seguimos el jueves que viene.